Desde su departamento, esta es la entrada. Tienes que accesar un código para poder entrar y abrir la puerta. Ok, y aquí es como luce el lugar desde la entrada. Este es el pequeño pasillito. De este lado están los controles. Este es el del clima y la calefacción. La verdad es que no tengo idea, pero creo que tiene que ver a lo mejor por el timbre de la entrada para dejar entrar a alguien. Y de plano no tengo idea de qué puede hacer. Y aquí está el control de las luces. Y por este lado está el armario de los zapatos. Que en el caso de este Airbnb, pues ya hay algunas pantuflas que te ofrecen como que de cortesía, que son las que yo traigo puestas. Y bueno, por este lado tenemos esto. No tengo idea de qué puede hacer. Luego está una pequeña ventana que esto, bueno, se abre de esta forma así. Y venía aquí atorado como que con esta toalla. Me imagino que es para que no entre la luz. Y pues ya puedes abrirlo tú de aquí si gustas. Pero la verdad es que está haciendo frío afuera. Y mejor mantenerla cerrada. Ok. Después están estas cosas al lado de la ventana. Que quiero pensar que a lo mejor son para poder tener la ropa colgada o poner algo. Luego tenemos aquí la cama. Es una cama tipo matrimonial. Ya dormí el día de ayer aquí, así que pueden ver que está un poquito desacomodada. En la parte de atrás tiene un espacio para poder poner la ropa colgada y arriba para poder colocar objetos que uno vaya a ocupar. Tiene estos adornitos, un cuadro, un espejo. Y pues bueno, seguimos avanzando y de este lado nos topamos con una pequeña cocina. Tiene ahí un lugar para almacenar, campana, los utensilios, una parrilla, fregadero. Y aquí abajo, pues hay algunas cosas que se pueden ocupar para cocinar. Luego aquí está una arrocera, un hervidor de agua, un microondas y pues un refrigerador. Que pues lo único que tiene ahorita son las cosas que me dieron en el avión y las estoy manteniendo ahí adentro. Al lado del refrigerador y los electrodomésticos está la televisión y también hay una mesita para que tú puedas comer ahí. Aquí en la mesita tengo el pocket wifi que me dejaron las personas del Airbnb. Es para poder tener internet aquí en la habitación. Estos son los regalitos que me dio mi novio. Él me contrató un vehículo para que fuera a recogerme al aeropuerto. Y cuando llegué al automóvil me abrieron la puerta y en el asiento trasero de que estaba esto todo acomodadito bien bonito. Realmente eran dos juguitos de Hello Kitty, pero pues yo ya me tomé uno, así que eso es lo que queda. Es una tarjeta por mi cumpleaños. De hecho, habla. Ya, se me hizo muy bonita, está muy bonita. Y bueno, pues de este lado también viene como que una cajita de My Melody. No la he abierto todavía. Creo que quiero abrirla de una vez. Aquí está. Oh, tiene chocolatitos adentro. Ay, qué rico.
Son chocolatitos con forma de estrella. Y bueno, continuando con la mesita, aquí están mis flores, mis cositas, los regalitos para acordarme de mi novio. Y por acá pues ya está mi teléfono, es el cargador del pocket wifi, el botón de la televisión, por aquí tengo mi mascarilla. Y ahora sí vamos a pasar a esta puerta de acá. Abrimos la puerta y nos topamos con el baño. Pues a simple vista se ve muy sencillo, pero es de estos baños que tienen un lavado integrado en la parte de arriba y automáticamente sale el agua. Y pues también tiene las funciones exóticas típicas de muchos baños japoneses. Pues ya saben que esté caliente o tibio el asiento y pues que te lave el trasero con agüita y todo eso. Luego por acá está un estante, igual me dejaron unas toallas y también me dejaron una secadora de cabello. Y aquí está la lavadora. Y por este lado hay dos sillas. Pongo por si uno quiere ocuparlas en la mesa que estaba hace ratito para poder comer. Y después de este lado tenemos otra puerta. Y bueno, esta puerta se abre así, empujando y se dobla como si fuera un acordeón. Es compacto, pero pues tiene todo lo que se ocupa. Está un lavabo, está la regadera y está por aquí unos ganchos, me imagino para cuando quieres secar, poner a secar la ropa. Shampoo, acondicionador, jabón corporal y esta cosita que es para la temperatura de la bañera. Y bueno, básicamente este es el B&B. Está compacto, pero tiene todo lo que se ocupa y además está en una zona bastante céntrica. De hecho, a mí no me molesta que los lugares sean así de pequeños. Lo que sí me molesta de los lugares es que todo esté desacomodado o que no las cosas no tengan sentido en dónde están ubicadas. Así que, por ejemplo, aquí pues está muy bien, es el espacio de la cama. Está su mesita y está el área de la cocina. Luego separado el baño y luego separado la regadera. Así que por esa parte todo siento que está donde debe de estar y no me molesta para nada. Este pasillito ya pues es el que nos lleva a la salida. Y aquí están amontonadas todas mis maletas porque pues no he desempacado. Ayer llegué muy cansada y solamente las dejé ahí. Realmente no sé cómo las voy a abrir porque como pueden ver muy apenas caben ahí cerradas y pues abrirlas involucra más espacio. Así que es algo que tengo que resolver en un rato más. Y bueno, como pudieron ver, este es el departamento Airbnb en el que voy a estar pasando mi cuarentena. Para quienes no sepan, al llegar a Japón, se está pidiendo que los extranjeros realicemos una cuarentena de 14 días antes de empezar a tener una vida normal dentro del país. En mi caso, planeé no solamente quedarme los 14 días de cuarentena en este Airbnb, sino que realmente contraté el servicio por un total de 21 días. En lo personal, considero que el costo del Airbnb fue bastante económico, tomando en cuenta que se encuentra en una muy buena ubicación, está en Tokio, para ser un poquito más concreta, es dentro del área de Shinjuku. Además de que hay varias estaciones que quedan muy cerca. Esos normalmente son los factores que hacen que un lugar sea o más caro o más económico para hospedarse. Y es algo que si ustedes van a pensar en un futuro venir a Japón, tomar en cuenta al momento de que vayan a seleccionar un lugar en donde quedarse. El precio normal del costo por día de este lugar era de aproximadamente 1.200 pesos, pero en el momento en el que a mí me tocó hacer la reservación, me cobraron únicamente alrededor de 600 pesos por día, por lo que realmente terminé pagando a unos 13 mil pesos por los 21 días de estadía que iba a estar en este lugar. Para
Para ser honesta, me gustaría mucho quedarme en este Airbnb como residencia, pero para empezar, el costo no se va a mantener tan bajo como está en estos momentos. Y de igual manera, tengo entendido que un Airbnb no cuenta aquí como un lugar de residencia, y pues esas son básicamente las razones por las cuales no podría quedarme aquí el tiempo que quisiera. Y si se estaban preguntando si era de los lugares más baratos que pude encontrar, no, realmente había lugares todavía más económicos. Sin embargo, por la situación de la cuarentena, tenías que avisarle a la persona con la cual te ibas a hospedar que venías de un país extranjero y que estabas hospedándote con la intención de realizar la cuarentena en ese lugar. Por lo que realmente no todos los lugares eran apropiados realmente para que yo pudiera quedarme. Si tienen alguna pregunta acerca del tema, pueden dejarme en los comentarios sus preguntas y con mucho gusto se las voy a contestar. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.